expedimento ubicado a tan solo 10 minutos del municipio de Santa Catarina, Juquila, sitio donde miles de creyentes anualmente llegan al santuario a pedir todo tipo de favores a la Virgen. El pedimento es un inmueble registrado por la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, y de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, debería estar a cargo de la Iglesia. Sin embargo, desde hace más de 30 años existe un conflicto sobre quién y quiénes deberían tenerlo a su cargo. Esta situación ha dividido la región chatina, ya que por asuntos políticos y económicos se disputan los más de 10 millones de pesos que dejan los peregrinos anualmente. Asuntos políticos, ahora apenas, y el pueblo lo tomó como todos los comuneros dicen, no, lo viene aprovechando la familia. Lo viene aprovechando una familia con sus chalanes, como se decimos, y sus trabajadores y eso. Y ahora que llegamos nosotros, que nos nombró, los trajo aquí la asamblea, ya no estaban ellos. Y yo, en mi punto de vista, no es el modo de hacer la entrega. Ahora vamos a entrar nosotros, aquí está sus pertenencias, lo que se debe de entregar, pero aquí ya no había nadie. Actualmente el pedimento está a cargo de los comuneros de Juquila, los cuales desde hace 2 años se encuentran al resguardo del lugar, con la amenaza latente de un posible desalojo por parte de autoridades municipales. Están muy sentidos, enojados, como decimos aquí, muy molestos porque se les quitó el servicio. El presidente municipal de Santa Catarina, Juquila, Manuel León Sánchez, en varias ocasiones ha manifestado su interés por darle una solución a esta problemática, entregando el pedimento a la Iglesia Católica, asegurando que los que quieren verse beneficiados con el recurso son los que menos quieren entablar un diálogo. No, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Sinceramente, yo tengo recursos del ramo 33, del ramo fondo 3, fondo 4, ramo 28. Yo lo que menos quiero es meter en un problema a mi pueblo. Yo quiero que haya paz, que haya alegría, que haya armonía entre nosotros. A mí lo que me interesa es eso. Y no me interesa realmente administrar el recurso del pedimento. Lo que me interesa es la paz. Pero sí creo que la paz va a llegar cuando ese problema se solucione y el recurso del pedimento pase a manos de la Iglesia. Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, aseguró que desde 1992 los espacios religiosos son bienes federales y por consiguiente son exclusivos de la Iglesia. Sin embargo, la corrupción, la ignorancia y el engaño ha provocado que ciertos grupos se posesionen de este lugar. Siempre van a buscar maneras de aquí y allá, pero pues ahí está. Un llamado a todos, nosotros lo queremos, que Juquila vaya siendo cada vez más un foco de paz, un foco de reconciliación. Y precisamente estamos en ese camino. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.